palabra al doctor Deuterio Carracero para que nos hable de su trabajo sobre el habla de Barjacó. El doctor Carracero ha realizado un trabajo extraordinario. Es el mejor estudio, el estudio más completo que se ha realizado hasta la fecha del gallego de Barjacó. El Eleuterio Carracero Arroyo, profesor, doctor en filología por la Universidad de Salamanca, catedrático de lenguas castellanas y literatura y ex profesor asociado del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Valladolid, sus trabajos y publicaciones están relacionados con aspectos de lingüística histórica, lenguajes especializados, dialectología y traductología. Una de sus publicaciones, el libro titulado Toponimia de las Tierras de Soria, recibió el premio de tesis de doctorado de la Diputación Provincial de Soria. Cuando quieras, mira la palabra. Pues trato de explicarles un poco cómo es el habla de Barjacoa, pero es difícil explicárselo a mucha gente de Barjacoa, claro. Me van a corregir, aunque algunos de los presentes sí me ayudaron hace años a preparar este trabajo, y yo no me he olvidado, y les estoy muy agradecido. A ver, es una pequeña introducción y trataré de ir explicando algo de manera muy sencilla, algo que en principio no lo es, pero a ver si lo podemos conseguir. Bueno, para alguien que investiga la lengua, siempre es interesante, es muy apasionante enfrentarse al estudio del habla de una población, o de una comarca determinada, y aún mucho mejor si está localizado en un lugar interesante por su vecindad con otras zonas lingüísticas, con otras lenguas. Pero en esta ocasión la propuesta lleva unidos otros elementos ajenos a la lingüística, como son el afecto, el recuerdo de nuestros mayores que ya no están con nosotros, el recuerdo de aquellos que nos inculcaron el amor por esta lengua, que hoy explicamos, y nos lo inculcaron porque las primeras palabras que nosotros escuchamos, y digo nosotros, los dos, y recordamos de ellos lo fueron en este gallego zamorano que es el habla de Barjacoa. Por eso quiero agradecer sinceramente a José Carracedo, autor de este libro, porque tengo que decirlo así, dentro del formalismo, y por eso quiero agradecerle la invitación para participar con él en la redacción de un capítulo de su libro, el capítulo que habla de cómo se habla Barjacoa. Pero claro, ya digo, ahora voy yo a explicar a lo de Barjacoa, cómo se habla Barjacoa. Espero que me perdonéis, a ver si os gusta y os parece bien. ¿Cómo se hace un estudio de este tipo? Pues para tratar este capítulo destinado a caracterizar e identificar el habla de Barjacoa, en este caso en concreto, este estudio tiene dos partes en el libro. Hay una primera parte que está destinada a un lector que no es especializado en estudios lingüísticos, a cualquiera. Y lo que va a encontrar este lector allí es una explicación basada en palabras, en voces utilizadas en Barjacoa que nos permiten identificar qué lengua y qué variedad de esa lengua se habla allí. Otra, la segunda parte del trabajo es más amplia, es más especializada y está basada en identificar y en explicar formalmente los rasgos lingüísticos que la caracterizan. Sería como para más entendidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay para unos y para otros. ¿Cuál es el valor de la localización geográfica de Barjacoa? ¿Por qué nos interesa estudiar cómo se habla en Barjacoa? Interesa el estudio del habla de Barjacoa y de otras poblaciones cercanas porque en Barjacoa, desde el punto de vista lingüístico, está situada en una zona peculiar, que es el extremo, como sabéis, noroeste de la provincia de Zamora, en la zona de las portillas del Padonero y la Canda, en la zona que ahora se denomina Esportelas, y tanto Barjacoa como Pías, Porto o Villanueva de la Sierra son esas poblaciones de Zamora, limítrofes con Orense, que siempre han mantenido una estrecha relación con otras poblaciones cercanas de esa provincia gallega, ¿no? ¿Es cierto? Sí, claro. Ahora quizá a lo mejor por lo de las comunidades autónomas es distinto, pero yo creo que no es todo. ¿Y cómo estudiamos los caracteres lingüísticos del habla de Barjacoa? ¿Cómo estudiamos cómo se habla en Barjacoa? Para el estudio de las particularidades que presenta el habla de Barjacoa en la evolución que han sufrido las vocales, las letras
vocales y las letras consonantes desde el latín, nada menos, analizamos principalmente la lengua común, la lengua que recogemos de los informantes, de los hablantes de Barjacoa, que grabamos en su momento, y a la que algunos de los aquí presentes me ayudasteis, y mucho además. Pero también hay otra cosa muy interesante para estudiar el habla de Barjacoa, y son los topónimos de allí, por la información lingüística que nos pueden proporcionar. ¿Por qué? Pues porque un topónimo, ahora digo que son, es la parte, el elemento más conservador del vocabulario de una lengua, lo más conservador, lo que menos cambia. Y como cambia muy poco, como se mantiene mucho en el tiempo, nos permite conocer la historia pasada de un territorio, del habla de un territorio. ¿Entendido? Ahora, ¿qué son los topónimos? Algo muy sencillo, los nombres del lugar. La toponimia es una ciencia lingüística y que investiga el origen, de dónde viene y el significado de los nombres del lugar. Sean poblaciones, sean parajes, sean terrenos de cultivo, sean fuentes, cursos de agua o otro, cualquier otro elemento geográfico. Eso nos interesa muchísimo. ¿Qué permite la toponimia? Descubrir muchas cosas, pero como es muy largo explicarlo, pues voy a lo que nos afecta hoy. Por ejemplo, permite analizar la diversidad lingüística de hoy y del pasado en un lugar. Es decir, cómo se habla hoy y cómo se podía hablar en un lugar porque estudiamos la lengua con la que están relacionados. Por este motivo, está incluida y explicada una selección de topónimos que también confirman la vinculación de Barjacoa con el gallego, que no es un secreto, ni mucho menos. Y además nos van a permitir ver en qué punto, en qué estadio lingüístico se encuentra. Es decir, en qué lengua se le puso nombre a esos lugares y lo vamos a comparar con la lengua que se habla ahora, como a los lugares de Barjacoa se le pone el nombre a lo largo del tiempo y vamos viendo esos nombres cómo van cambiando y en relación con la lengua actual. Entonces ahora otro paso sería, nosotros desde la lengua buscamos rasgos que llamamos fonéticos y morfológicos, es decir, las letras, cómo se pronuncian o cómo se organizan las palabras. Eso lo vamos a buscar. Entonces, nos interesa mucho porque Barjacoa está en una zona geográfica en la que fácilmente, por unas circunstancias o por otras, puede llegar la influencia del portugués, podría llegar la influencia del portugués, la del gallego, la de las hablas leonesas o la del castellano. Con lo cual, hay que intentar ir descubriendo cuál es la que domina y con esa descubrimos qué habla, qué es el habla de Barjacoa, qué se habla allí. Bueno, pues yo ahora, para que no sea muy cansado, he elegido como unas 10 palabras, incluidos algunos topónimos, algunos nombres de lugar, en las que vamos a intentar descubrir cómo acabamos deduciendo el habla de Barjacoa. En un trabajo escrito son muchas más palabras, pero para poderlo explicar aquí con unas poquitas palabras lo podemos entender y no nos cansamos. A ver, cojo dos palabras, y si las pronuncio mal, me lo decís. Una es serra, a serra, y otra es a fonte, fonte. Cuando escuchamos o registramos palabras como serra o fonte, nosotros las podemos contrastar con sierra y con fuente del castellano. Son palabras castellanas y en esas palabras castellanas encontramos dos diptongos, en sierra, pie, y en fuente, hue. Estos diptongos no los ha formado el gallego y tampoco los ha formado el habla de Barjacoa. Entonces, el habla de Barjacoa empieza a coincidir con el gallego, no forma esos diptongos. ¿Por qué? Porque mantiene las vocales abiertas en el latín. En serra la E y la O de fonte. El castellano y las hablas leonesas tienen 5 vocales. En el habla de Barjacoa tienen 7. Tiene 5 vocales, tenemos 5 en castellano, porque como esas dos vocales abiertas latinas las hemos convertido en diptongo, nos hemos quedado con 5. Como el gallego y el habla de Barjacoa, esas vocales latinas abiertas las conserva, tiene 7. El portugués también tiene las vocales abiertas como el gallego, pero es que el sistema de vocales del portugués, las vocales son mucho más amplias, son más complejas y además hay unas vocales nasales. Es decir, que cuando se articulan esas, el aire sale más por la nariz que por la boca. Entonces, como el portugués tiene un sistema distinto, aunque hay otras coincidencias con el habla de Barjacoa ya no tiene nada que ver con el portugués, porque no tiene ese sistema de vocales. Y sí coincide en cambio con el gallego. Por tanto, Barjacoa en principio vamos viendo que se acerca al área del gallego por ese uso de las vocales
que es similar al gallego, con las 5 vocales más las 2 abiertas. Ahí con esas dos palabras excluiríamos esto. Ahora cojo otra palabra más. Alúa, la luna en castellano, ¿no? Esta palabra procede del latín luna, como suena. Entonces, esta palabra nos permite también descubrir qué pasa con el habla de Baja Cuba, de dónde viene. Nosotros en Baja Cuba encontramos la L inicial, luna, en latín, ¿es cierto? Y no la convertimos en elle, como otras lenguas vamos a ver ahora. Y en el habla de Baja Cuba, en cambio, no encontramos la N latina de luna, decimos alúa, ¿es cierto? Entonces, como hemos perdido la N en esa evolución, nos parecemos al gallego. Y al conservar la L, nos parecemos al gallego también. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no nos parecemos a las hablas leonesas? Pues porque si fueran hablas leonesas, la L inicial del latín no dirían la luna, dirían al yuna. Y el lobo, o el yobo, ¿no es cierto? Y una laguna, o una lagoa, sería al yagoa, o yaguna. Por tanto, como en la L inicial del latín se conserva en Baja Cuba y no hay L, nos separamos de las hablas leonesas. Volvemos a coincidir con el gallego. Aquí tenemos ese ejemplo, no sé si más o menos me seguís. Hay más palabras, pero no vamos a extendernos. Por tanto, ya, como además el habla de Baja Cuba dice alúa, pierde la N, esa del latín luna, el castellano la conserva, ¿verdad? Pues entonces también se separa del castellano. Por eso va coincidiendo con el latín. Si cojo otras dos palabras, elijo otras dos palabras. Una es agaliña, la gallina. Y otra es o caballo, el caballo, ¿no? La gallina, luego me voy al latín, que es el origen de nuestras lenguas, tanto el gallego como el castellano, como el aragonés, ¿no? Entonces, en latín, la palabra gallina es gallina, no con L, son dos L juntas, gallina. Y la palabra caballo, el origen es, o caballo también, el origen es caballus, caballus, con dos L. Entonces, hay muchas más palabras con esta misma origen, ¿no? Convertimos la doble L del latín, la convertimos en una L. Una L que se pronuncia como la que estamos articulando aquí ahora. Que ponemos la lengua como por detrás de los dientes. Eso le damos un nombre técnico, pero no. Entonces, en latín, esa doble L de la que os hablo, para que lo podamos entender, era una consonante geminada que se llama, como duplicada. Pero ¿cómo se comportaba? Pues eso lo voy a entender rápidamente. Tenemos siempre que llama la palabra innecesario, ¿no es cierto? Pues igual que son dos N's que forman parte de dos sílabas, innecesario, la podemos separar, pues la palabra de origen latín, en latín, la doble L de gallina y caballus y otras muchas, eran similares a esas. En castellano, ¿qué ha pasado? Esa doble L se ha hecho L-Y. Nosotros cuando la pronunciamos ya no se parece a lo del gallego, ¿verdad? Que es la L y la de la jacoba, porque para la L-Y ponemos la base de la escurrir la lengua en el paladar, arriba, ¿no es verdad? Entonces en castellano decimos caballo, cebolla, en gallego, en marco decimos caballo, a cebola, ¿no es verdad? Polo, el pollo. Por tanto, no se parece al castellano y sí se está pareciendo lo que dicen en Majacoba al gallego. Y en cambio, en leonés, si nosotros fuéramos, Majacoba fuera la leonesa, no dirían caballo, hablarían de un caballo o caballo. Es decir, pronunciándolo como acercando la lengua al paladar. Por tanto, nos estamos separando cada vez más de las hablas leonesas, nos separamos del castellano, aunque luego lo hablamos al tiempo del gallego, pero la habla de Jacobo se acerca mucho al gallego. Si cojo otra palabra más, la palabra fin o fiu, pues puede ser un hilo, pero también puede ser el filo de la guadaña, por ejemplo. No sé, luego el filo de una navaja. El origen es la palabra latina filu, filu con L en el medio de las dos vocales, ¿no es verdad? Entonces, hay muchas palabras también en Baja Cuba que han perdido esa L que había en latín entre dos vocales. La han perdido. Este fenómeno ocurre en gallego, el perder la L entre las vocales, y en portugués. Lo que pasa es que ya en portugués nos separamos de él porque no coincidimos con las vocales, ¿verdad? Entonces, coincide en gallego, pero el castellano, el leonés, estas lenguas conservan esa L inicial. Tenemos un nombre de lugar en Baja Cuba, Asinsuas. ¿No es eso? Un paraje. Se llama Asinsuas. ¿Y esto qué es? Pues es ínsula. En latín, ínsula. La L se ha perdido en ínsula. Lo que pasa es que aquí habría que explicar así brevemente
¿Por qué se dice en Jacoba as sisuas? Pues nada, es muy fácil, esto es como la gripe. La S del plural as se contagia a la palabra insua. Y al articularlo as sisuas todo junto, por un fenómeno que nosotros llamamos política sintáctica, es un palabra de los que estudiamos la lengua, lo cierto es que desde as se contagia la S a la palabra siguiente y ya se dice as sisuas, que suelen ser terrenos que están cerca del agua, de un río, comprado cerca de un río o algo así, me parece. A lo mejor me decís vosotros, pero normalmente un terreno que se llame así tiene esas características. Por lo tanto, para no tardar mucho, si vosotros vais viendo que hemos encontrado varios fenómenos, una serie de fenómenos con consonantes, que el habla de Bajacoba se aleja del castellano, se aleja de las hablas leonesas y siempre coincide con el gallego. También coincidiría con el portugués a veces, pero como las vocales no las compartimos, nos vamos del portugués. Estamos acercándonos al gallego. Ahí ya tenemos una primera aproximación. Ahora, como hemos visto en estos ejemplos, que el habla de Bajacoba se acerca mucho al gallego, el gallego tiene diferentes zonas, de occidente a oriente. ¿Dónde está situada Bajacoba? Pues está situada en la zona más próxima a lo que es el oriente gallego, ¿no? A la zona oriental gallega. Vamos a intentar descubrir si hay algún rasgo también en la forma de hablar de unas palabras que corresponde con esa zona de Galicia. ¿Se parece el habla de Bajacoba al gallego más cercano a ella o a un gallego de otra zona? Eso también lo podemos ver. ¿Cómo? Pues por este procedimiento. Yo elijo tres palabras o cuatro y en tres palabras o cuatro descubrimos formas que son propias de esa parte de Galicia y no del centro o del oriente de Galicia. ¿Me entendéis? Vuelvo a coger la palabra fin, la del fin. La palabra fin, esta palabra tiene otro rasgo importante. Aquí, en esta palabra, la vocal final O, porque en las palabras latinas que acaban en un, nosotros en castellano y en gallego y demás, las acabamos convirtiendo en O, la vocal final. Bien, pues tenía que ser fío. En Bajacoba dicen O fío. La guadaña, no, es O fin, ¿no es cierto? Pues ese convertir la vocal final O en U ya es un rasgo característico de la zona oriental. Ya nos permite situarnos en esa parte oriental. Y si ahora cojo otras dos palabras, os saltois, pues a los altamontes, ¿no? Y os caís, pues a los perros. Los canes, los perros. En Bajacoba no se emplea el plural en ons, por ejemplo, os saltons, es os saltois, ¿no? Y no son os cans, son os cais, ¿no es cierto? Entonces, ese hacer el plural en ois y en ais, en vez de en ons, pues nos vuelve a llevar a la zona oriental del gallego y nos alejamos de la zona central y occidental. Entonces, con estas dos cositas solamente, para que no nos cansemos, vamos descubriendo que en Bajacoba se habla un gallego de la zona más cercana a donde están ellos, la zona oriental. Y ahora tendríamos que afinar un poco más. Si vinculamos el gallego, el habla de Bajacoba, con el gallego y con el gallego más cercano de la zona oriental, ahora vamos a ver, pero ¿podemos tener rasgos propios de Bajacoba? Sí. Tienen rasgos propios que coinciden con ese gallego zamorano, que es el de la zona en la que estamos, ¿no? Y entonces yo cogería también otras poquitas, dos cositas o tres, y lo entenderemos. A ver, a Bajacoba hablamos de cordeirinhos, ¿no es verdad? Los cordeirinhos. Y los pasaíños, ¿también es cierto? Vale. Pues entonces hay un sufijo diminutivo, iño, ¿no es verdad? En castellano dirían los pajaritos y los corderitos, ¿cierto? Pues vamos a ver, si nosotros en esta palabra encontramos el sufijo iño, en la zona oriental del gallego es in, en el masculino, es o cordeirín, y es o paisarín, paisarín, no paisariño, es con in, no con iño. Pues este rasgo nos dice, bien, estamos en la zona oriental, pero en este caso somos especiales, no hablamos en esto, no empleamos como ellos esta palabra. Lo empleamos de una forma que es como suelen emplearlo en todas las zonas del gallego zamorano o en alguna zona del gallego zamorano. Es decir, también hay rasgos propios del habla de Bajacoba que son peculiares ya de su entorno más inmediato, de su parte más cercana. En estas dos palabras lo podemos descubrir. Luego ya en el femenino se siña, pero el masculino, en Bajacoba es iño y en la zona del gallego oriental suele ser in. ¿Cierto? Vale. Otra cosa, a lo mejor nosotros en Bajacoba escuchamos frases como dicen, pues nos vimos de, vimos, venimos, ¿no? Dicen nos, ese emplear nos,
en lugar de nosotros, el problema es sujeto a nosotros, ¿no? Emplearnos por nosotros, o por ejemplo cuando dice, vos tendes carneiro, esto está grabado de Jacob, ¿eh? Está grabado y transcrito en letras. Vamos a ver, vos tendes, o sea, vosotros tenéis, ¿no? Es emplear vos y nos en lugar de nosotros y vosotros, eso es propio de ahí también, de esa zona. Con rasgos de estos vamos descubriendo cómo se habla y cuál es lo propio de allí, lo peculiar de allí y de su alrededor, ¿no? Hay más rasgos, por ejemplo, pero solamente de uno. En Majacoa dice, yo dije, ¿no es cierto? Dije. El gallego dice, dicen. Entonces, y por ejemplo, dice, yo fice algo, fice. Pero el gallego de la zona dice, fisen, ¿no es cierto? Yo cogí, no cogín, por ejemplo. Entonces, hay una serie de rasgos que veis que permiten que descubramos que sí, sí, que hablamos gallego, que nos parecemos más al gallego de la zona oriental, de hacia el este, pero luego nosotros también tenemos nuestra manera especial de hablar. Y ahí está que coincidimos con la zona de entorno de ese entorno zamorano. Pues es gallego, y es gallego, y es Zamora. El entorno de los pueblos de la alta Sanabria, ¿no? Bueno, habría más cosas, pero también se dice, por ejemplo, dos o doscientos, oito, despois, ¿no? Y en otros lugares, pues es que eso lo combinan con el hoy. Pues como veis, para ser concreto, he cogido, como dice, 12 palabras y hemos dicho de las que hay muchas más y muchos más fenómenos, de los que nos permiten descubrir cómo se habla, cómo hablamos ahí, ¿no? ¿Cómo se habla? Pues ya llegamos a la conclusión. Por lo tanto, concluiríamos que Barjacoa, situada en lo que ahora se llama Portelas, ¿no? Pues está vinculada al gallego. A un gallego de la área oriental, de la zona oriental de Galicia, no del centro, no del occidente. Y concretamente a gallego zamorano. Por eso hay fenómenos que en Majacoa se ven muy poco, la geada, pues de Paraguay muy poquito, porque es de otras zonas, aunque lógicamente con las comunicaciones actuales todo se extiende, ¿no? Bueno, a ver, ¿tenemos algún rasgo propio del leonés, así alguna influencia? Sí. En Majacoa podemos encontrar, por ejemplo, en vez de la conjunción e, pues pais, eras mais, pues podemos ye y ya. Muy poco, pero se encuentra algo. O por ejemplo, eu, el pronombre yo, eu, a veces se escucha, se graba yeu. Esos dos rasgos de hacer diptongos son propios de las hablas leonesas, pero es un mínimo, una mínima influencia, no hay más. No se encuentra mucho más. Por tanto, esto es lo que queda de lo que sería la posible influencia del entorno de la Sanabria del sur hacia el norte, ¿no? Después, los habitantes de Barjacoa hablan gallego como reconocen cuando dice Arnosa fala de galega. Eso te lo dicen en Barjacoa. Son bilingües, porque también, como ellos dicen, saben castellano. Y lo confirman cuando te decían algo así como un gancio, para que se me haya. Un gancio es un guiso de uz. Decían, me ha perdido, voy, ya vamos. Son cosas de un gancio es un guiso de uz, de brezo, que llaman en castellano. Nos, como somos galegos, llamamos de uzes. Esta frase, ¿qué dice? Pues que las personas de Barjacoa son capaces de conocer una palabra y su equivalencia en castellano. Con lo cual, están manejando las dos lenguas. Tienen predisposición a emplear el gallego, pero son conocedores de una forma y de la otra, porque ellos te saben designar una misma realidad en las dos lenguas. Por tanto, aunque bien es cierto, también es cierto otra cosa. Cuando tú oyes hablar castellano a alguien de Barjacoa, ese castellano está hecho, está pronunciado con una pronunciación y una entonación marcadas por la fonética gallega. Es verdad. Por tanto, hablamos gallego, somos conocedores y hablantes de castellano, pero con la fonética gallega. Ese es el hablar de Barjacoa. De todas maneras, tenemos un problema. No hay que olvidar que la presencia en el castellano cada vez va a ser más fuerte. ¿Por qué? Pues las comunicaciones para llegar a Barjacoa, aunque no siguen siendo muy buenas, pero son mucho en pasos de 30 o 40 años. Se llega más fácilmente. Los medios de comunicación, la televisión, internet y demás, hacen que las lenguas se expandan, ¿no? Y el gallego, por ejemplo, llegue. Y, por supuesto, también la pertenecer a la comunidad de Castilla y León para que, salvo que en Barjacoa haya quizás más niños y se aprenda la lengua de nuevo, sino poco a poco la lengua se puede ir apostando. No hay que acabar de manera triste, pero bueno, habrá que defender que hemos hablado, se habla gallego, es un gallego especial,
No es un gallego cualquiera, es un gallego de Barracoa, ya sabéis por qué. Y eso es todo.